Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Good evening, good morning, good afternoon, depending where you are. En un día como hoy, pues la verdad que no sabía de qué hablar. In a day as today, I really didn't know what to talk about. Y al final pues me decidí por contar cómo yo vivo o siento las emociones o cómo las trabajo. And at the end, I decided to talk about how I live the emotions or how I work with emotions. Para mí lo primero que me he dado cuenta es que tenemos muchos juicios sobre las emociones. The first thing that I realized is that we have a lot of judgments with emotions. Emociones buenas, emociones malas. Good emotions, bad emotions. Pero las emociones son mucho más que eso. Tienen una parte física y otra parte más energética. But the emotions are a lot more than that. There's a part that is physical and then there's another part that is energetic. La parte física son todos esos componentes químicos que se van por la sangre cuando tenemos una emoción. The physical part is all that chemical components that goes to the blood when we have an emotion. Por eso los niños cuando nacen ya tienen un bagaje emocional. That's why kids, when they are born, they already have an emotional package. Pero también tienen esa otra parte de que es una reacción frente a una situación externa. But they have this other thing that they have a reaction with something that is an external situation. Así que las emociones también tienen una función. So emotions, they have a function too. Y la función que tienen es ayudarnos a manejar las situaciones. And the function that they have is to help us manage the different situations. Emoción, lo que me mueve a experimentar la vida. Emotion, what it moves me to experiment life. Así que si yo no tengo juicio sobre aquello que estoy sintiendo en este momento. So if I don't have any judgments with what I'm experiencing at this moment. Lo puedo observar como algo a descubrir. I'm going to leave it like something that I have to discover. Porque cuando yo estoy enfadado o enfadada, ¿qué es because lo que hago? Me muevo. Because when I feel angry, what do? I move. Por supuesto que está basado en una decepción, la decepción de no conseguir que pasara lo que yo quería. Of course, it is based on a deception. The deception of not getting what I wanted. Pero esa misma decepción me mueve a buscarlo de otra forma, a buscarlo por mí mismo, a poner un límite o hacer algo. But it's that deception at the same time that moves me to do something different or to put some boundaries or to move in another direction. Así que de esa forma, yo puedo darme cuenta que una emoción o no es buena o es mala. Solo me está moviendo hacia un lugar. So then, if I see it that way, I can realize that it's not about an emotion being good or being bad. It's just something that is moving me somewhere. También hay otra parte de las emociones. Also, there's another part about emotions. Que no nos damos cuenta de cómo se mueven. That we don't really realize how do they move. No solo tengo una emoción que yo puedo ver.
it's not only about having an emotion that I can see, sino hay una emoción inconsciente que me está empujando a comportarme de una manera determinada. So it's not also about an emotion that I can see. There's something in the consciousness that is pushing me to behave in some kind of way. Así que cuando yo estoy integrando una emoción, so when I am integrating an emotion, estoy observando todo lo que pasa dentro de mí. I am observing everything that is going on inside of me. Y no le estoy poniendo palabras. And I'm not putting words to that. No lo etiqueto. I don't put a tag to that. Y desde ahí puedo descubrir todo lo que esa emoción contiene. And from there, I can discover everything that that emotion contains. Entonces, si yo quito los juicios. So if I take out or I don't consider the judgments. Y tengo la actitud de observar. Como la actitud de un niño cuando va al día de Reyes o de Navidad a descubrir un regalo, una caja que no sabe lo que hay dentro. And I have this attitude of observing in a way that it will, of a child that opens a gift in Christmas and he doesn't really know what is inside. Puedo hacer mucho más sencillo esa integración. If I have that attitude, I can do much more simpler the integration. Y también tengo que observar que quizás mi emoción está en mi interior, pero también yo lo proyecto hacia afuera. And I also can observe that maybe my emotion is inside me, but I also project it at the outside. Por ejemplo, si yo me siento ignorada y tengo miedo a ser ignorada. For example, if I feel ignored and I am afraid of feeling ignored, quiere decir que quizás yo esté también ignorando cosas o a otras personas. No me estoy dando cuenta de si los demás también se están fijando en mí, porque yo estoy en esa emoción. It might be that I am ignoring other people as well, and I am not realizing that that is happening as well, because I am just observing just the emotion that I am feeling, but I am not aware that maybe that I am afraid that other people ignore me because I am ignoring other people as well. Así que lo mismo es si me siento abandonada. Quizás he sido yo la que me ha abandonado a mí o que he abandonado a los demás. And the same thing, for example, if I feel abandonment, maybe I have abandoned myself or I have abandoned other people. Así que cuando tomo conciencia de esas dimensiones. So when I make that dimensions more conscious. Por un lado cambia mucho la historia y por el otro lado puedo cambiar mi actitud frente a esa situación. On one side it changes, the story changes completely, and on the other side I can change the situation. Y darme cuenta de que las emociones son lo que me ayuda a experimentar la vida, hace que haya menos juicios para yo poder aceptar cualquier tipo de emoción que esté surgiendo en mi interior. And when I realize that emotions is what allows me to experiment life, then I don't have that judgment about emotions, and then I can learn about that. Porque realmente lo más valioso que tenemos es nuestra conciencia. Ser consciente, darnos cuenta. Because really, what is more precious is our consciousness. It's about being aware of. Es vivir la experiencia de la vida, dándome cuenta, siendo consciente
¿Qué me mueve en esa experimentación? ¿Qué sabor tiene cada experiencia? It's living that experience of life, being aware, being consciousness of what is moving that experience in my life. Así que what is the flavor of that experience? Ajá. Así que si nos damos cuenta, estamos hablando de que cuando nosotros hacemos integración y comprendemos la experiencia vivida. So we're talking about that when we do integration, emotional integration, and we understand the experience that we're going through, estamos experimentando el mantra de la compasión. We're experimenting the compassion mantra. Estamos disfrutando de vivir la vida. We are enjoying living the life. Estamos realmente de una manera simple y sencilla conectada a la naturaleza. We're really in a very simple way connected with nature. Porque esas son las emociones, parte de reacción de la naturaleza para experimentar la vida. Because that is what emotions are part of the reactions of nature. Y a través, so we experiment life. Y a través de esa experimentación es de donde evolucionamos como alma. And through that experimentation is where we as souls evolve. Como personas. Like souls, like people. Y como seres. Como humanos, like people, ajá, like humans, and like beings. Y entre todos nos podemos ayudar, porque dejamos de proyectar sobre el otro, haciéndonos cargo de nosotros mismos. And we can help each other, because we stop projecting in other people, and we start or we continue to make ourselves responsible of what we're feeling. Porque las emociones dejan de ser algo que tengo que quitar, cambiar, transformar o aceptar, sino simplemente es parte de mi vida. Because emotions stop being something that we have to change, that we have to transform, or even that we have to accept. It's just part of my life. Esa es la forma en la que a mí me ha sido más eficiente cuando hago mis integraciones. That is the way that for me it has been more efficient in when I practice emotional integration. Entrar en mi interior. Go inside of me. Y saborear cada una de esas sensaciones internas como si saboreara una copa de buen vino. And really enjoy and taste every one of that emotions in the same way I will taste a very nice cup of wine. Observando cada reacción interna. Observing each reaction that I have inside of me. Descubriéndome a cada paso. Discovering myself in each step. Y desde ahí es de donde ha venido la aceptación de la vida. And that's where it came, the acceptance of life. Porque a veces decimos, ¿cómo te diría yo? Espérate, tenía la palabra y se me fue. A veces estamos juzgando todas esas cosas que suceden como si fuera algo malo que hay dentro de nosotros. Because sometimes we are judging like something, we are judging everything that's going inside of us, we're judging it like there's something wrong about us. Y nos decimos no soy culpable. And we say to us, well, I'm not guilty. O no hay nada malo en ello. Or there's nothing wrong about that. Pero en nuestro interior eso no es así, así que se crea una guerra interna. But even if we say that words to us in the inside of us, that's not
entre lo que creo y lo que siento. Inner war inside of us. Entre lo que creo y lo que siento. An inner war between what I believe and what I feel. Y en esa guerra no encontramos, no podemos encontrar la paz. And in that war, in that struggle, we can't find peace. Acepto que me siento que he hecho algo mal. I accept that I feel like I have done something wrong. Y observo los juicios que tengo sobre ello. And I observe the judgments that I have about that. Puedo encontrar la raíz. I can find the root. Y soltar la lucha. And let go of the struggle. Simplemente la vida sucede así y yo reacciono frente a esta situación. It's simple. Life goes on this way and I react in a certain way in this situation. Y me siento mal por ello. And I feel bad about that. Y acepto las consecuencias de ese, de esa reacción o de esa situación. And I accept the consequences of that reaction or that situation. Simplemente sucedió. It just happened. Y yo he de hacerme cargo de ello. And instead of making myself responsible. Y ampliando esa visión, es mucho más fácil caminar por este mundo. So making myself responsible and making that vision wider is so much easier to walk in this world. Y mucho más fácil aceptar a los demás tal y como son. And so much easier to accept other people just the way they are as well. Porque todos estamos en este mundo para disfrutar de las experiencias de la vida. Because we're all in this world so we can enjoy life experience. Y saborearla a nuestra manera. And taste it in our own way. En principio, no sé qué más poder decir, pero si ustedes tienen preguntas, para mí será un placer poder contestarlas. If you have any questions, for me it would be a pleasure to answer those questions. Bueno, parece ser que no hay preguntas. ¿Tiene algo? ¿Quieres comentar algo? Any questions? Somebody wants to say something? Vale. Hay una pregunta, Durga, en el chat. Sí, pero... Sí, bueno. No lo entiendo, no, se cortó un poco. Yo también lo escucho cortado. Ajá. ¿Puedes escribirla y así es más fácil? Yo la leo en voz alta. Can you write it down? La otra pregunta que tienes, Durga, es ¿qué quisiste decir con encontrar la raíz de la emoción? Cuando nosotros tenemos una experiencia, hay algo en nosotros. Bueno, perdona. O dale primero y de ahí te traduzco la respuesta. Vale. Cuando nosotros tenemos una experiencia por primera vez, hay una reacción en nuestro interior. When we have an experience for the first time, there's a reaction in our inside of us. Y a raíz de esa emoción hay una acción que hacemos.
And because of that emotion, there's something that we do, there's an action, that there's a movement. Esa acción que hacemos nos saca de la situación. And that action that we do take us out of the situation. Nos ayuda, digamos, a vadearla o a superarla de alguna manera, aunque no se haya superado. It helps us, like, get over it in a way, even though in deep inside we haven't get it over that. Así que cada vez que yo tengo una situación o una emoción similar. So every time I have a similar emotion or situation. Voy a reaccionar de esa misma forma porque me ayudó a salir en aquel momento. I am going to react in the same way because before that way helped me to get out of the situation. Pero eso fue hace mucho tiempo. But that was a long time ago. Así que yo no recuerdo eso. So I don't remember that. Pero sigue funcionando. But it's still working in the same way. Entonces cuando yo me quedo asentada en esa emoción. So when I stay in that emotion. Hay veces que por mi cabeza van a empezar a pasar como diapositivas muchas situaciones similares. Sometimes they're going to go in my head many stories or many different photographies of a story that are similar. Hasta que consigo liberar esa primera vez que sucedió algo y yo reaccioné. And then I succeed in freeing myself for that situation that happens the first time. Pero para eso nosotros tenemos que tener una mente sin juicio sobre esa situación o sobre esa emoción, perdón. But to do that, we need to have a mind that don't have judgments about that situation. Porque si yo juzgo una emoción about the situation or the emotion, because if I judge the emotion, no quiero volver a vivirla. I don't want to live it again. Ya tengo suficiente dolor. I have enough pain. Pero si yo quito el juicio sobre esa emoción. But if I take out the judgment about the emotion. Por ejemplo, la emoción de querer vengarme, esa sensación de venganza, que es una emoción que todos juzgamos un poco. For example, that emotion of revenge that we all judge a little bit. Y acepto que realmente quiero hacer sufrir a otra persona. And I really accept that what I want is to make somebody else suffer. Puedo encontrar mi propio dolor. I can really find my own pain. Y dejar de defenderme intentando agredir a otro. And stop defending myself trying to harm somebody else. No sé si contesté a tu pregunta. Did I answer your question, Janelle? Esto me recuerda que muchas veces peleamos con el orgullo. This reminds me that many times we fight with pride. Para mí el orgullo es como un gran escudo dorado. For me, pride is really a bright shield. Pero ¿cuál es el brazo que sostiene ese escudo? ¿De qué me estoy defendiendo? But what's the arm that holds the shield? What am I defending myself against? Porque si yo quiero dejar de ser orgullosa. Because if I want to stop having so much pride. Cosa bastante difícil. But that's very difficult, by the way. Tengo que observar de qué me defiendo. I have to observe what am I defending myself.
Porque a veces solo quiero separarme de los demás porque no puedo manejar mi propio dolor. Because sometimes I just want to separate myself from others because I can't handle my own pain. Entonces dejo de pelearme con el orgullo. So I just stop fighting with my pride. Así que para mí cada emoción tiene una función, que cuando la descubro es cuando realmente puedo totalmente disolverla. Por eso que es cuando, that's why when I really discover the emotion, it's really when I can dissolve it. Y seguir adelante con la experiencia. And continue going with the experience. Bien. Decías que había otra pregunta. Hay otra pregunta de Amal. No sé si la quiere escribir. Y sí, bien. And Janelle, your question was answered. Are you okay? Yes. Sí, estamos bien con esa pregunta. Y había otra pregunta de Amal. No sé si la quiere escribir o abrir el micro. Amal, si quieres, puedes abrir el micro. Ah, dice que ya te respondió. Vale. O sea, que ya respondió. Bueno, vale, gracias. El mundo de las emociones es muy bonito. Well, the world of the emotions is so beautiful. Y nos ayuda realmente a descubrirnos a nosotros mismos. And it helps really in our self-discovery. Y aceptarnos, por supuesto. And accept ourselves, of course. Con lo cual nos abrimos mucho más a esa evolución que siempre estamos buscando. And in that sense, we open ourselves even more for that evolution that we're always searching for. Así que bueno, esta es mi forma de observar, de ver las emociones y las integraciones. Y me gustaba perdona. Vale. So this is my way of observing, of dealing with the emotions, and I wanted to share it with you. Y quería compartirlo con ustedes. And I wanted to share it with you. Pues, hasta la próxima y, bueno, ahora creo que venimos con Shivam. Así que, gracias a todos por estar ahí. Until next time, and thank you, everybody. And I think now it's Shivagam's turn. Yes, it is. But